elegí el tema de mi película o el formato del cortometraje pensando en que siempre de chica vi a mis abuelos leer las cartas que recibían de sus parientes de Italia, en Chile, y era todo un rito familiar, ¿no? Que se leyeran en voz alta, en fin, contándose cosas de cómo eran las vidas cotidianas en ambos países. Y tomé ese tema porque quería hablar sobre la importancia de los recuerdos y cómo eso nos modifica a cada uno, ¿no? Y decidí escribir una carta visual, una carta película. Bueno, la verdad es que el contexto en el que nace la película tiene que ver con saber que Chile está hecho de inmigrantes, ¿no? y de gente venida de todas partes del mundo, la mayoría españoles, pero también hay colonias alemanas, portuguesa, francesa y obviamente italiana, digamos. Entonces, el contexto, digamos, de la gente en Chile es que está cruzada por inmigrantes de distintas partes del mundo. Everywhere in Santiago, you could see the mountains. That's what my mother used to say. Look to the Andes, and you'll always know where the East is. La película tiene que ver con aspectos autobiográficos. Y la verdad es que sí, tiene una impronta un poco nostálgica, supongo que no lo puedo evitar, parte de mi personalidad por una parte, y por la otra también de querer una especie de mundo perdido, que es la infancia, ¿no? Summer in Santiago, glued shoes. Three p.m. Under the ruling of the sun, on a summer afternoon, Santiago looks like forgetting and confusion. Y eso me sale de una manera muy nostálgica. Creo también que es súper importante vivir en procesos nostálgicos. No creo que ser nostálgico sea algo malo. Creo que está bien. Hoy día tenemos como muchas reticencias como a no meternos por ahí, por esas emociones. Yo creo que está bien ser nostálgicos de vez en cuando. Digamos, nos conecta con nosotros mismos y con nuestro pasado también. Es súper importante que también parte del jurado de la sección donde está mi película es gente que viene de las escuelas, son chicos de 20 años que están en el liceo, ¿no? Y ha sido súper bonito como saber de parte de ellos lo que les parece la película. Me han preguntado mucho, sobre todo cómo está hecha y sobre todo cómo hay cosas que a pesar de que ser tan personales, ¿no? A veces la película tiene como una impronta muy personal. The smell of eucalyptus on winter. My grandfather seated in his favorite sofa. Orange peel in my school apron's pocket. Wet hair dried by the sun. Mountains after a rainy day. My grandmother watering the garden. The smell of my dad's pillow.
your small teeth. Pero también es universal y hay gente que engancha emocionalmente con la película y eso ha sido muy bonito comprobarlo acá también. Europa Latina.